En nuestro canal hemos hecho paso a paso diferentes modelos de incubadoras caseras y todos explicados de la forma más fácil, más sencilla posible. Para que puedas comprobarlo, aquí arriba te dejo el enlace donde encontrarás diferentes modelos de los que ya hemos realizado en nuestro canal. Y en este vídeo podrás ver resumido el paso a paso de una de esas incubadoras, concretamente una incubadora de pequeña capacidad en caja de plástico y que nos dio muy buenos resultados. Aquí te dejamos el vídeo de hoy. Y aquí la tenéis, como veis, una pequeña incubadora, muy pequeñita. No necesitamos más para sacar para nosotros, para nuestro consumo, para nuestro apaño. Con este termostato, que no es ni mucho menos caro, que es un termostato que sale bastante económico, solo que va alimentado a 12 voltios. Cambiamos y pusimos este termostato a 12 voltios para conocer qué tipo de conexión llevan estos termostatos, que simplemente llevan esa parte de que su alimentación es a 12 voltios, pero que por lo demás su conexión es completamente normal a la de otras incubadoras, a otros termostatos que ya hemos hecho vídeos anteriores aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Tiene un display donde marcamos la temperatura mínima, otro a la derecha donde marcamos la máxima y por supuesto el central, que es un termómetro que marca la temperatura de dentro, evidentemente que sirve como referencia para los dos laterales, para los dos termómetros de encendido y apagado. Es fácil de programar y no tiene mayor historia. Por eso lo usamos, para que vierais que simplemente cualquier termostato que nos mantenga la temperatura en 38 mínimo, que es la temperatura, digamos, ideal de incubación, 37,8 aproximadamente, pues nos servirá, ya sea comprado o ya sea reciclado. Y si le quitamos la tapa y le damos la vuelta, pues vemos el ventilador, la resistencia de silicona y también, como podéis apreciar, aquí hemos colocado la sonda, ¿no? Hemos puesto esta varilla metálica, como veis, atornillada, y ahí hemos colocado la sonda para que no baile en el interior de la incubadora, a una altura evidentemente que no llegue a la base de la caja donde irán ubicados los huevos. Aquí vemos que la resistencia de silicona y el ventilador y prácticamente todo el montaje lo hemos anclado en una pequeña tabla de madera, y esta a su vez la hemos anclado a la tapa de plástico. Así evitaremos que transmita calor a la parte de la tapa de plástico y así quede todo el conjunto más homogéneo sobre esa base. Hemos cogido cuatro cáncamos, como veis, redonditos, cerrados, y los hemos clavado en las cuatro esquinas de la tabla, en la cual hemos enrollado esta resistencia de silicona. La resistencia de silicona que hemos empleado es una resistencia de 4 metros de longitud y 60 vatios de potencia. Pero también podemos deciros, después de la experiencia que tuvimos con esta incubadora, de las pruebas que le hicimos y demás, que podemos funcionar en esta incubadora pequeña con mucha menos potencia. Con 40 vatios podremos obtener los mismos resultados. Nos ayudamos para la instalación de esta ficha de empalmes para hacer más fácil el tema de cableado y conexiones, y después, por supuesto, este ventilador, que separamos aproximadamente 3-4 centímetros de la tabla para favorecer una buena circulación del aire, ¿vale? El ventilador, como veis, su función es repartir, hacer un reparto por toda la caja del aire caliente que va generando la resistencia de silicona. Podéis conectarlo de dos formas: una en continuo, siempre funcionando, pero ojo, porque hay algunos ventiladores que se calientan con ese funcionamiento continuo y por consiguiente aumentan y mucho la temperatura interior, haciendo que falle nuestra incubadora, y otros que prácticamente no van a notar ese funcionamiento y no se van a calentar. En este caso nosotros optamos por la otra opción, que no es otra que conectar lo que es el ventilador a donde mismo va la resistencia de silicona, la fuente de calor, activadas y desactivadas
con el termostato. ¿Con esto qué queremos decir? Que cuando se activa la resistencia de silicona, se activa el ventilador, pero que cuando se desconecta, cuando ya hayamos llegado a la temperatura máxima, no solo se desconectará la resistencia de silicona, sino que también lo hará el ventilador. Y aquí tenemos este ventilador pequeño, como decimos, porque la incubadora es pequeña. Ya os decimos, igual que hacemos en otros vídeos referentes a este tema, que el ventilador, si es pequeño y crees que va corto para la incubadora, hay que aprovechar al máximo el aire que genera y hay que ponerlo orientado hacia los huevos. Si por el contrario el ventilador es muy potente o demasiado grande para la incubadora y así todo queremos aprovecharla, pondremos el aire que fluya hacia el techo, ya después rebotará y bajará hacia los huevos con menos potencia, con menos intensidad. Ya en la caja, pues como veis, hay vasitos pequeños para colocar en las cuatro esquinas. En este caso, un vaso solo, pero aquí podéis ver las agarras que le hemos puesto en las cuatro esquinas para obtener la humedad relativa de incubación. Una humedad en torno al 60%, dependiendo de la zona, dependiendo del clima que tengamos, la altitud, si estamos en costa, si estamos en montaña, evidentemente cada uno tendrá una humedad relativa diferente. Por eso optamos por poner en cada esquina un vaso y así podremos ir teniendo una referencia de la humedad que vamos a necesitar durante el periodo de incubación. Aquí vemos esta rejilla que hicimos totalmente casera, soldada con varillas de hierro, donde convertimos nuestra incubadora en incubadora semiautomática. Con este tipo de volteo colocamos los huevos en estos dos compartimentos y desde fuera, con esta extensión, tiramos, desplazamos hacia un lado o hacia otro y conseguimos un volteo semiautomático que nos facilitará pues el que demos la vuelta de vez en cuando a los huevos, por supuesto, sin tener que abrir nuestra incubadora casera. Y esto lo hacemos con un cáncamo pequeño, donde lo enroscamos, como veis, en una pequeña tuerca y así podemos hacerla de quita y pon. Ahora la introduciremos en nuestra incubadora para que veáis qué fácil y que la podemos tener en el interior hasta los tres últimos días de incubación, en los cuales evidentemente se dejan de voltear los huevos. Aquí podéis apreciar ya la rejilla dentro de la incubadora, justita para aprovechar al máximo esa pequeña capacidad, y por este orificio al exterior pues conseguimos voltear los huevos con un simple desplazamiento hacia el interior o hacia el exterior. Como digo, un simple volteo que convierte nuestra incubadora con un volteo semiautomático que nos ha ido bastante bien en la prueba que le hicimos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Después, por supuesto, hay que tener en cuenta la renovación del aire interior. Por eso hicimos un orificio en la parte de abajo y otra en la parte de arriba, en la parte superior de cada uno de los dos laterales, para tener una renovación del aire interior. Eso, unido a que evidentemente la tapa no queda hermética, pues hace que también tengamos ahí un poquito más de renovación de aire, por lo que los agujeros que le hicimos tampoco tendrían que ser demasiado grande, y en vista de los resultados pues evidentemente fue suficiente. Y como podéis apreciar, ahí veis la sonda ya con la tapa puesta en nuestra incubadora a la altura que queda prácticamente del interior, no queda muy abajo para así poder desplazar los huevos sin problemas de que no choquen con esa varilla de hierro y sufran daños, y por supuesto también que la sonda no quede entre los huevos y así tome una lectura falsa y mande al termostato una lectura que haga que la temperatura se nos dispare o que sea insuficiente, ¿no? Son cosas que hay que evitar, no solo en esta, sino en prácticamente todas las incubadoras. Este es el resumen que hemos querido hacer de esta nuestra incubadora casera de pequeña capacidad, que tan buenos resultados nos ha dado cuando nos decidimos a probarla con huevos de gallina, y queríamos compartir este vídeo resumen con todos vosotros. Si quieres comenzar la construcción de una incubadora casera, en este nuestro canal te lo contamos
absolutamente todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.